Hola, buenas tardes. Axel Cardoza, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien. Ya listos. Hoy nos agarró la tarde, Axel. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien, agarró la tarde. Todo bien. Bueno, lo importante es que ya está conectado, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a correr un poquito en el tiempo, ¿no? Por la premura. Comenzamos a hablar en la sesión anterior acerca de cómo ejecutar Visual Basic, de cómo trabajar Visual Basic. ¿Qué es el Visual Basic? ¿Si es un lenguaje o no es un lenguaje? ¿Se recuerda la clase anterior? ¿Axel? Sí. ¿Qué mencionábamos de Visual Basic? ¿Qué aprendimos de Visual Basic? Vamos a ver. Pues nos sirve para ser más dinámico, para introducir datos, formularios y prácticamente en vez de tener Excel y tablas y hojas de Excel, tenemos un formulario donde podemos ir ingresando datos para que de una manera más fácil y cómoda para el usuario. Así es. Solo voy a verificar otro lugar porque está lloviendo que algo fuerte. Permítanme unos segunditos. Buenas tardes, Alma. Les mandaba un mensaje al grupo porque siempre que nos conectamos. Hola, Alba. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Excelente, bien, bien también. Aquí listos, esperándoles. Qué bueno. Nosotros aquí listos para la clase también. Pero creo que solo Axel y yo, porque los demás aún no se conectan. Sí, sí. Bueno, la verdad es que son cuestiones que cada uno pues tiene. Seguro algunos van manejando, otros no han llegado, pero lo importante es que estamos en clase, ¿verdad? Sí, eso es lo importante. Excelente. Gracias, Alba. Fíjense de que cuando hablábamos en la sesión anterior acerca de Visual Basic, justamente, vamos a ver, permítame. Necesito cargar la hoja de ustedes. Me decía Alba, me decía Axel, que era lo que es Visual Basic, ¿verdad? Visual Basic, que es cómo trabajar un Visual Basic. La vez pasada veíamos unos pequeños ejercicios que es un lenguaje de programación, ¿verdad? Estos lenguajes de programación manejan instrucciones, manejan sentencias,
manejan eventos, manejan métodos, y que es importante también de que ustedes los conozcan, que de hecho es el uso de Visual Basic es bastante intenso, ¿verdad? Sin embargo, en la sesión anterior veíamos una parte sí algo rápido, creo que avanzamos bastante con ver Excel, ¿verdad? Sin embargo, vamos a retomar unos puntos por el contenido que nos corresponde trabajar. Permítanme, quiero mostrarles una hoja. Ok, ya lo tenemos. Bien, veíamos acerca de los formularios de usuario. ¿Se recuerdan que hablábamos acerca de los formularios del usuario? Y ustedes tenían un pequeño ejercicio de cómo vamos a trabajar los formularios. Ahora, el contenido es el 4.3. ¿Se acuerdan lo que trabajamos la vez pasada, verdad? Nos fuimos rápidamente a unos ejercicios. Nos fuimos rápidamente a abrir el lenguaje de Visual Basic. Ahora, si ustedes pueden ver, el contenido es 4.3. ¿Cómo vamos a insertar un botón de control de formulario en Excel? Bueno, el objetivo es que darles a conocer a ustedes cómo trabajar los botones de controles y qué tienen que ver estos con los botones Activex, ¿verdad? Voy a leerles esto porque es importante. No sé si ustedes han trabajado esta plataforma. Bien, para insertar cualquiera de los controles de formulario, debemos seleccionar el menú del menú desplegable y hacer clic sobre la hoja de Excel, arrastrando el borde para dibujar el contorno del control. Ya les voy a explicar cómo. Puedo usar un botón de control de formulario o un botón de comando, un control Activex, para ejecutar una macro que realiza una acción cuando un usuario hace clic en ella. Ambos botones también se conocen como botón de inserción, que se puede configurar para automatizar la impresión de una hoja de cálculo. Filtrar datos o calcular números en general, un botón de control de formulario y Activex de comando de control son similares en apariencia y función. Sin embargo, tienen algunas diferencias. Los botones de control de formulario también se utilizan como vínculos, oiga. Los botones de control de formulario también se utilizan como un vínculo o como vínculo para ir de una hoja específica a otra hoja de Excel. ¿Y cómo hacemos? Lo seleccionamos, lo dibujamos, y en el cuadro de diálogo que se abre, asignamos una macro. Oiga, cuando nosotros hablamos de una macro, ya les voy a explicar qué parte del lenguaje de Visual Basic seleccionamos. Tenemos formularios y tenemos módulos. Entonces, ¿dónde vamos a generar nuestra macro? Luego, solo vamos a escribir chips, ¿verdad? Entre paréntesis y en comillas, el nombre que tiene la hoja que necesitamos llamar. Ahora bien, cerramos la ventana y salimos del modo para probar. Bueno, decirles que cuando estamos trabajando Visual Basic, tenemos el modo de diseño. El modo de diseño es cuando estamos cambiando lo que es la apariencia, estamos personalizando nuestro formulario, y tenemos la otra forma, es cuando ejecutamos nuestro formulario en sí. Aquí ustedes tienen los controles de formularios y los controles Activex. Si lo pueden notar, son similares. Decía, ¿hay algunas diferencias entre ellos? Sí, hay alguna diferencia. Cargué esta página en donde yo les menciono, Visual Basic es una serie de instrucciones, una serie de métodos, una serie de eventos, ¿de acuerdo? De sentencias. Y aquí vemos esta parte, nomás unas dos voy a ver acá,
para que ustedes más o menos vean. Y esta función, esta instrucción o sentencia REM no se ejecuta, solo nos permite asignar, fíjense bien, comentarios a nuestras líneas de texto, a nuestras líneas de código de Visual Basic, ¿verdad? Luego otra de ellas es DIN, ¿verdad?, que vamos a declarar, permite crear variables en memoria RAM para ser utilizados por el programa, permite definir el tipo de variable, ya sea numérica, entera, decimal. ¿Cuál es el formato? DIN, Y, Z, suma, cualquier nombre, y luego cómo, entero. DIN, luego dice división como doble, y DIN apellidos como una cadena de texto. Y una última más, aquí, private sub, y aquí aparece un comando, un evento clip, fíjense bien, donde declara A, B como un dato entero. A vale 2, B vale 3. Print, hola, esto es una cadena de texto, fíjense bien. Print, la variable A contiene A, la variable B contiene B. Ahora la suma de las variables A y B es A más B, ¿correcto? Ahora bien, nos vamos a ir a Microsoft Excel y vamos a ver qué tal. Entonces, como ya estamos aquí en Microsoft Excel, decía la vez pasada de que cuando estamos trabajando nuestros formularios con Visual Basic, nos vamos a la pestaña Desarrollador. Y en esta pestaña encontramos algunos elementos que ocupamos, como el que acabamos de mencionar, ¿verdad? Controles de formulario y controles Activex. ¿Cómo es que nosotros agregamos un botón de esto a nuestro formulario? ¿Cómo es que nosotros llegamos a diseñar nuestro formulario? Así de manera rápida, porque lo que restan las otras dos sesiones tienen que verlo, y les invito también que vean la plataforma, ahí tienen algunos ejercicios. Yo les voy a presentar así rápidamente un pequeño formulario. Fíjense que acá tengo una tabla que se llama código, una tabla, perdón, ¿cómo es que se llama nuestra tabla? Fíjense bien. Si tiene un nombre nuestra tabla, ¿cómo le hemos llamado? Si vemos en fórmula, ¿cuáles son los nombres que tenemos? Se llama asignatura, ¿verdad? Se llama asignatura. Y con esta tabla, decirle que aquí los términos ya serían una base de datos, una DBD, database. Entonces, aquí sí ya manejamos las bases de datos. ¿Cuántos campos tiene nuestra base de datos? Nuestra tabla, que es una base de datos, contiene uno, que es el código estudiante, asignatura, nota 1, nota 2, nota 3 y promedio final. Contiene 6 campos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más el campo de promedio final que agregamos, contiene 7 campos. Y aquí yo he agregado, piense bien, un código, un nombre, una base de datos, una asignatura, las notas de los tres que estamos buscando y el promedio final. Ya tenemos estos registros acá. Entonces yo necesito trabajar mi formulario. Solo se los voy a enseñar porque les voy a decir cómo van a ir creando su formulario. Cuando yo le doy en Visual Basic, ustedes pueden ver, lo que yo les leía era cómo agregar un botón de control. ¿Se fijaron, verdad? Ese era el título. ¿Cómo agregar un botón de control? Voy a minimizar esto. Quiero ver qué otros formularios tengo. Tengo este formulario, tengo el formulario de notas, ¿verdad? Yo le doy doble clic al formulario de nota.
En este momento yo elijo cualquier opción de mi formulario. Entonces quiere decir que estoy trabajando en el modo diseño. A mi izquierda tengo, fíjense bien, las propiedades del objeto formulario. Este es mi formulario. Aquí le hemos escrito en caption lo que es el nombre de mi formulario. Y aquí en nombre tenemos que agregarle un nombre de formulario. ¿Cómo así? De repente ustedes tienen un formulario y le llaman menú principal. Y como es menú principal, quiere decir que de este formulario vamos a agregar botones de control. Y por medio de esos botones vamos a ejecutar un evento. Y nos vamos a ir a correr otro formulario. Bienvenido, Toniel. Fíjense bien este formulario, que solo medio se lo voy a enseñar porque lo vamos a trabajar mañana. Tengo este formulario, miren. Tengo registrar, editar, eliminar, limpiar, modificar y agregar. Cada uno de estos elementos es un objeto. Cada uno de estos elementos hace una serie de trabajos. Si ustedes pueden ver en este, lo que yo necesito es crear un ambiente o un espacio en donde pueda mostrarme las hojas que yo estoy utilizando. Voy a ejecutar este formulario que ya contiene códigos. Tiene 2 páginas de código programado. Voy a correrlo. Vamos a ver, observen. Bueno, miren ese formulario que ustedes tienen ahí. En ese formulario, si ustedes pueden notar, ¿ven lo que les aparece? ¿Sí? Ustedes tienen la vista de esa tabla que creé yo. Código, estudiantes, estudiante, asignatura, nota 1, nota 2, nota 3. ¿Me falta algún dato acá? Pues pareciera de que me hace falta un dato, ¿verdad? ¿El que me hace falta? El promedio. ¿Hola? El promedio, le digo. ¿No? Así es. El PF. Entonces acá lo que hemos hecho es que diseñamos este formulario y tenemos codificado algunos objetos. En este caso, si ustedes ven acá, yo elijo cualquier número que tengo y le doy a editar. Observe. Fíjense bien, en este pequeño formulario que he hecho, solo tengo estos datos. Si yo vengo, tengo que trabajar esta hoja de Excel, no la puedo trabajar porque mi formulario está en ejecución, ¿verdad? Y si logran observar ustedes, yo veo el código 12. Mire, Walter, base de datos 789, ¿de acuerdo? El número 13 lo observo acá, el número 14 lo tengo acá y el número 15 lo tengo acá. ¿De acuerdo? Entonces, bien, si yo deseo eliminar o consultar un dato o quiero modificar un dato, por ejemplo, el número 15 me equivoqué de nota, de asignatura, era, por ejemplo, inglés 1, ¿verdad? Y le voy a dar modificar. Observen. Y me vengo aquí a mi tabla. Si la modificó, ¿observaron? Tengo modificado el dato. Ahora bien, el estudiante, ¿cómo se llama? Utilizo, por ejemplo, Gabriela Girón, o me equivoqué aquí. Se llama Gabriela Girón, ¿verdad?
Y lo que hago, permítanme, finalizar. Vamos a ver, editar. Oh, permita si modifique algo de mi archivo. Vamos a nota. Okay, aquí lo tenemos. Bien. Vamos a abrirlo. Examinador de objetos. Ahí tenemos los objetos. Quiero correr este formulario. Lo voy a ejecutar. Bien, si ustedes observan, estoy llamando un formulario. Veamos, aquí está. Aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de estar trabajando. Yo tengo trabajando 3 formularios. Y si hago algún cambio dentro de mi código, puede afectarme los demás. Entonces yo necesito editar este, por ejemplo. Y aquí lo tenemos. Voy a detener esta macro para que ustedes puedan ver cuál es el código que estoy trabajando. Le voy a dar doble clic al botón modificar para ver la línea de texto. Vale, fíjense bien. Esos botones que ustedes ven en mi formulario ya tienen esta línea de texto. Observen. Al botón agregar, no le he agregado ninguna función. Al botón CMD, porque así se llama, fíjense bien, miren, estoy viendo a mi botón CMD, que es un evento clear. Aquí me carga que si la lista, indexa la lista, es igual o menor que 1, es decir, que tiene que haber un dato para que me la trabaje. Entonces, muéstreme, fíjense bien, muéstreme un mensaje o muéstreme un registro, ¿verdad? Que diga seleccione un registro. Cada vez que ustedes guardan un código o han hecho modificaciones, deben de hacerlo. Vamos a ver. Si ustedes observan acá, yo le estoy dando editar. Aquí me aparece el mensaje que le coloqué. ¿Con qué? Con MSG Box. Debo de elegir uno de ellos para poder editar, ¿verdad? Para poder editar. En este caso, si no elijo ninguno, no lo puedo trabajar. Voy a ponerles nuevamente el código. Vamos a ver. Y lo tenemos aquí. Vamos a cerrar esta ventana. Vamos a ver en modificar. Cuando yo le doy clic a cada objeto, me manda directamente, fíjense bien, me manda directamente al botón que corresponde. Si yo lo cierro y veo que tengo acá en código, le doy doble clic. Mire cómo se llama este, se llama TXT Código Chain. Declara la variable código como entero. Y dice que código va a ser igual a TXT código, el valor de este. Luego dice que va a abrir una aplicación, va a mostrarme la hoja y me va a hacer la búsqueda. Velud, aquí estamos utilizando similar al buscar V. Miren, le digo, busque código en la hoja asignatura de rango BH. ¿Verdad? Y luego dice columna 2. Vamos a verla. Vale. En este caso, como hicimos, agregamos esto por último, tenemos ya estudiantes y asignaturas. Fíjense bien, yo estoy trabajando esta tabla. Vamos al ejercicio.
Bien. Avísenme si estoy trabajando el código. Sí, ¿verdad? Vale. En este código que ustedes tienen acá, yo preparo una lista como lo es la que tengo aquí. Ejecuto este cuadro que ustedes ven acá. ¿Cómo se llama? Fíjense bien. Voy a detenerlo. En estas hojas de Excel, vamos a iniciar a hacerlo. Ok, aquí tenemos este. Aquí tenemos este. Y aquí tenemos este. Acá, lo que yo hice fue pegar una macro. Pegar una macro. Cuando yo le doy doble clic, observe lo que hace. Me carga el formulario. ¿Y dónde fue que yo hice esto? Vamos a ver nuestros módulos. Ahí lo tenemos, miren. Este módulo es una macro. Si ustedes se acuerdan, cuando cargábamos una macro, le dábamos guardar, comenzábamos a crear las acciones, ¿verdad? En crear macro. Y luego, ¿qué dice subcargar? Así se llama, de acuerdo a este evento, cargar. Y lo que yo estoy cargando es acá un formulario que se llama notas. Y ahora estoy utilizando la instrucción show. Si yo cierro acá y me voy a esta hoja y voy a hacer de caso que quiero trabajar un formulario o ejecutar aquí, le voy a dar un nombre. ¿De acuerdo? Tengo que grabar mi macro. ¿En dónde voy a mi macro? Me voy desarrollador. Fíjense bien. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a insertar un método. Quiero decir, voy a insertar un botón. ¿Cómo se va a llamar este botón? Observen dónde estoy. Si es que depende de este, o es que depende de mi módulo. Aquí tenemos las clases y aquí tenemos los miembros que pertenecen a estas clases. Aquí tenemos este formulario y en Excel tenemos estudiante y tenemos asignatura. ¿De acuerdo? Ahora bien, comencemos a hacerlo. Vamos a iniciar de cero. Aquí tengo yo este formulario que he hecho. Doble clic. Aquí tengo este formulario que yo he hecho. Entonces, creamos un pequeño formulario porque el objetivo de la clase es cómo crear o insertar los botones. Ahí tenemos nuestro formulario. ¿Cómo vamos a agregar los botones a este formulario? Díganme. Menú de herramientas. Desde el menú de herramientas. Ok, vamos a ver. Si nosotros observamos lo que dice Axel, aquí está. La clase dice cómo podemos agregar un botón. Miren, si ustedes se fijaron lo que yo estaba haciendo, inserté allá un cuadro de lista, ¿verdad? Un cuadro de lista, solo le doy clic, lo arrastro y controlo los puntos de mi cuadro de lista. Es el que ustedes ven acá. Miren, es este. Le voy a dar doble clic. Vaya, miren lo que contiene. Miren lo que contiene, por favor,
lo que es este objeto que hemos ingresado. ¿Cómo se llama? Lista. El evento es clic, que al darle clic, DIN dice, declara código como una variable entera. Cuando le demos el código va a ser igual a la lista, que es el nombre, más un evento lista, y nos va a emparejar esa lista con lo que nosotros tenemos en Excel. Luego dice mi txt código punto value igual código. Y dice, mire, ¿y esto dónde sale? La característica de Visual Basic es que si ustedes van a diseñar un formulario, entonces hay que programar los objetos. Entonces hay que saber cuáles son objetos que nosotros vamos a trabajar. Por eso, en la clase anterior que íbamos nombrando cada código, cada botón, cada objeto, es necesario que ustedes tengan un subcuadernito por ahí, ¿verdad? Y vayan anotando lo que van haciendo. En este caso yo agregué este control. Fíjense bien. ¿Qué hice yo? Bueno, nombrar este rango, darle unas características para luego llamarlo acá. Guardar todo mi rango como lista, ¿verdad? ¿Y qué más? Vamos a ver. Aparte de ello, considerar cuántas columnas voy a utilizar acá. Considerando este cuadro de lista. Pero nosotros queremos agregar ya lo que es una etiqueta. Si yo le doy clic derecho, aquí me aparece igualar tamaño, propiedades y ver el código. Acá lo que yo voy a hacer es cambiarle nombre. Menú del sistema, así lo vamos a llamar. Y luego si yo le presiono doble clic, entro, fíjense bien, a la viñeta. ¿Y qué más necesito ver? Las propiedades. ¿De quién? De esta viñeta. Aquí, como no va a hacer ningún cálculo, la puedo dejar de esa manera. Pero si fuese un cálculo, sí, no en este tipo de botón. Entonces, acá ya tiene nombre el sistema. Y vamos a comenzar a preparar nuestro formulario. Cierro esto. Amplío, le doy clic y trato de centrar. Ahora bien, voy a agregar dos campos acá. Primero la etiqueta. Miren cuál presioné. Quiero una etiqueta. Ok. Le doy clic aquí en medio. Apellido dos puntos. Y ahora, ahí lo tenemos. Estamos comenzando a diseñar nuestro formulario. Ahora, sí, pero esta es una etiqueta. Y luego, ¿qué pasa? ¿Quién me ingresaron apellido? No, también necesito uno que se llame nombre. ¿Verdad? Le doy clic sobre el número y borro. No. Vamos a ver. Nombre. Ya lo tenemos acá. Y ahora sí, voy a ingresar los cuadros de texto. ¿Qué son los cuadros de texto? Vamos a ver qué son los cuadros de texto. Hola. Flor, ¿qué son los cuadros de texto? ¿Dónde nos permiten ingresar texto?
para posteriormente pues grabar en alguna celda. Es donde nos permite, así es como un input, ¿de acuerdo? Es como un input. ¿Se acuerdan que yo les decía que en la programación anteriormente era línea de código? ¿Se fijaron? Sí. Aparte de ello, también en unas diapositivas que le puse se dieron cuenta que aparecía el REN, comentario, print, el MSG box o el input. Entonces vamos a agregar aquí los cuadros, para que nosotros podamos ingresar lo que estamos pidiendo. Ya lo ingresé. ¿Cómo se llama? Miren. Doble clic, ejecuta ese objeto. ¿Cómo es que se llama? Vamos a ver, ¿cómo veo las propiedades de este botón? ¿Cómo veo las propiedades de este botón? Con un doble clic. Con un doble clic. Veamos. ¿A dónde entramos? Y si le damos clic derecho, miren, propiedades, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese cuadro de texto? ¿Y qué nombre le podemos dar? El que usted considere, pero debe de saber, oye bien, debe de saber cuáles son los nombres. Por eso fue que yo les puse un archivo, permítame. Se lo voy a colocar acá. Esta línea de texto que les voy a enseñar es un archivo que yo guardé. Vamos a ver. Es un archivo que yo guardé y que tiene lo que es la lista de códigos. Vamos a ver si le encuentro. Funciones. Blog de notas para mí. Aquí está. Ya se lo voy a mostrar. Veamos, es este. Ok. El formulario que yo les estaba enseñando, pero que no se los enseño de manera completa, porque es lo que van a trabajar. Vamos a trabajar. Si ustedes observan, ahí tengo todo este código que corresponde, fíjense bien, al formulario que yo les mostré. Vale, miren, define lo que son las listas, pregunta que si las listas son igual a las listas, que tiene un mensaje, no debe de ser cero. Luego, ¿qué es lo que hace? Cambia la altura del formulario, ¿sí? Y luego dice CMD agregar, lo activa. Cierra con un if, manda una respuesta, ¿cómo funciona un sí o sí anidado? ¿Se acuerdan? Es if. Else, dice caso contrario, el formulario de notas va a tener una altura de 390. ¿De acuerdo? De 390. Y cada uno de estos se lo puede mencionar. ¿De acuerdo? Aquí no les aparecen instrucciones en lo que la clase dice, solo botones. Pero este es el código, todo el código que yo diseñé para que ustedes puedan trabajar esto. ¿De acuerdo? Vaya, seguimos en el formulario. Vemos dónde estamos. Ok, aquí lo tenemos. Miren, ¿cómo le vamos a colocar? Le vamos a agregar TXT. Le vamos a llamar nombre. ¿Será que no les estoy? Bien, les estoy mostrando esto, lo pueden ver, ¿verdad?
Vale, miren. ¿Cómo se llama este cuadro de texto? TXT nombre. Así es, TXT nombre. Lo estoy emparejando con esto. Ahora apellido. Fíjense bien. Voy a agregar un cuadro de texto. Ahí ustedes deben de ir calculando el margen o el alto. Ok. Si le doy doble clic, voy a cargar para programar una línea de código en este botón. Entonces yo necesito ver lo que son las propiedades. Y este me aparece como TXT Box 1. A este le vamos a llamar CMD. Fíjense bien. Apellido. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. ¿Sí? Cambiamos el nombre del formulario en caption. Mi formulario. Ok, mi formulario. Ahí lo tenemos. Hasta este momento he agregado una etiqueta y he agregado unos cuadros de control. Entonces ahora yo necesito un botón. Le doy clic izquierdo, me voy para acá. Y ahí lo tenemos. Por defecto decíamos, este botón se llama Command Button. Para cambiar el texto, le doy clic aquí en medio y lo cambio. Agregar. ¿De acuerdo? Y aquí hemos agregado este botón. ¿Agrego otro botón? Sí, lo podemos agregar. Y aquí le cambiamos de nombre. Para entenderlo. TXT. ¿Cómo le vamos a colocar? Salir. Quiere decir que este formulario es de agregar registro. Miren. Entonces acá le puedo cambiar el nombre. Le puedo agregar un código. Pero yo le voy a cambiar el nombre de Command Button, por el que escribo CMD. Salir. Vale, mire. Yo ejecuto mi formulario y observe. ¿De acuerdo? Aquí está. Yo puedo ingresar datos. ¿Ya? Pero a la hora de ingresar datos, también tengo que agregar un código para ingresar datos. Cualquiera que yo le dé clic no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque también le hemos quitado el hecho de que ejecute algo si todavía no lo hemos terminado. ¿Comprenden cómo agregar un botón? ¿Comprendemos cómo agregar un botón? Aquí tengo mi formulario. ¿Sí? Aquí tengo mi formulario. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Si estoy ejecutando, lo cierro aquí. Cuando ya tengo esta línea punteada, significa que estoy en modo edición. ¿De acuerdo? Vaya, dígame ahora. Agreguemos un botón y le cambiamos nombre. Hola. Agreguemos un botón. Si quieren, nos vamos al ejemplo que ustedes tienen acá. Aquí. Miren. ¿Cómo van a agregar un botón? ¿Cuál va a ser el evento clip? Vamos a elegir una hoja. Chips,
entre paréntesis y entre comillas el nombre y luego seller. Ok, vamos a ver si se abre. Vamos a agregar una hoja aquí. Ok, ¿cómo le vamos a llamar esta hoja? Ejemplo. Ahora bien, ¿cómo voy a llegar yo aquí? Donde dice ejemplo. Si quiero generar un botón de formulario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decía la información que ustedes tienen. Bueno, si lo tenemos... Quiero ver cómo usar un botón. Aquí está. Botón borrar. ¿Qué vamos a hacer? Elegimos el evento clip. La variable le han escrito botón, es decir, BTN. Borrar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a dejar vacío el campo producto, el campo cantidad, el campo precio, el campo total, el campo producto, y va a finalizar con ese botón que tiene acá. ¿Sí? Miren, que es este código. El siguiente código dice botón guardar. ¿Qué va a guardar? Va a elegir una subrutina. El botón guardar, clic, va a tomar el rango de la A2, va a seleccionar todas y va a insertar las filas, fíjense bien, las filas. Y ahora dice que va a activar la celda 2,3, activar la celda 2,2, TXT no. Ok, preguntas. Por favor, hagan las preguntas. En esta hoja de Excel que ustedes observan, yo he agregado que me cargue, fíjense bien, que me cargue un formulario. Tengo estudiantes, tengo registro y tengo asignatura. ¿Sí? Entonces, al darle clic, me lo carga directamente. Ahora, yo quiero crear un botón acá. Fíjense bien que este botón me vaya a abrir esta hoja. ¿Qué debo de hacer? Díganme qué tengo que hacer. Una cosa es que estemos utilizando Excel, otra cosa la parte de formulario. Aquí los tenemos. Tengo este formulario, que aparecen estos dos. Tengo este formulario, FRG registrar, lo tengo aquí. Bien. Lo ejecuto y aquí puedo escribir un nombre. ¿Dónde va a aparecer el nombre? En ningún lado. Porque solo hemos incluido parte del código. Parte del código. ¿Preguntas? Yo quiero de que para la clase de mañana ustedes ya sepan utilizar, por ejemplo, bueno, de hecho, van a tener que entrar a su plataforma y algunos, si gustan, pueden ver este archivo. Ahorita no lo he terminado, solo he configurado unos botones. ¿Ven ese ejercicio? ¿Podemos ver ese ejercicio? Sí, sí se logra ver. Bien, entonces, estos son los formularios que tengo. Yo he hecho esto porque
por cuestiones de tiempo, si estoy codificando, fíjense bien, este código en el botón no voy a terminar. Por ejemplo, acá tengo este objeto. Vamos a ver a qué objeto le he agregado este código de mi formulario que yo les he creado. Vamos a ver. Fíjense bien. Vamos a ver mis formularios que tengo. Tenemos este. Si yo lo doy enter, esto no funciona. Lo cancelo. Ponerme la parte de diseño. Voy a correr este formulario que es el de Node. Fíjense bien que aquí tengo yo esta parte que se llama asignatura. Y vamos a ver qué botón tiene para que yo comience a digitar, modificar. Vale, mire. Dice que va a seleccionar la hoja asignatura. Pero quiero llegar al primer botón para que llevemos la secuencia. Vamos a ver el botón registrar. En el botón registrar elegimos la lista. En el botón modificar tenemos que me busque el valor del código. ¿En qué botón tenemos esto? Díganme. TXT código. ¿Dónde está el código? Doble clic. Vale, ese es mío. Agregamos una pequeña subrutina que se llama TXT código. ¿Quién se llama así? De mi formulario. Lo voy a correr. Cuadro de texto. Esto se llama código, mío. ¿Dónde le di editar? O en código, que era aquí en esta parte que yo le he ampliado. Fíjense bien, está reducida. Editar. Elijo este código. Ahora le doy editar. Ok, este cuadro de texto donde aparece 12 tiene la instrucción código. Desde aquí voy a iniciar la búsqueda de todo esto. Pero comienzo con este inicialmente. Vamos a ver, cierro, nos vamos de nuevo al código y aquí dice, miren, din código como un dato entero. Código que es la parte que estoy pidiendo, estoy igualando la variable, declarando la variable como código que es entero y que código va a ser igual al dato que yo o al valor que yo introduzca en el cuadro de texto que se llama TXT código. ¿Sí? TXT código. Ahora bien, ¿qué va a hacer? Si lo encuentra, ¿sí? Se va a ir a dónde? A TXT estudiante, que es el segundo cuadro de texto. Abre la aplicación, que es la hoja, va a buscar el valor buscado, la matriz a buscar, que es chip asignatura, porque asignatura, mire, es donde tengo mi tabla. Es donde tengo mi tabla. Ahora bien, asignatura, ¿cuál es el rango que va a buscar? Va a buscar el rango de la B a la H, quiero decir, ¿cierto? Vale, mire, B, C, D, E, F, G, H. Si este código, de seguro no le escribo H, me va a buscar un valor de columna que no conozco y me va a dar error. Y aquí es algo importante que deben de reconocer y recordarlo. Cualquier dato que usted inserte debe de saber métodos, instrucciones, evento. ¿Qué quiere decir? Que en este ejercicio que yo les estoy dando es una guía por si ustedes necesitan y quieren diseñar su propio formulario. De tal manera que en qué columna va a buscar asignatura. Fíjense bien. ¿En qué columna va a buscar el dato estudiante? El dato estudiante lo busca en toda la hoja que se llama asignatura. Miren, TXT estudiante. Aquí dice 2,
cómo hacer similar la función buscar. Vamos a ver el 2. Miren, este es el 2, estudiante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veamos una variable en donde dice que 0 es igual a 1. Veamos el código. Ok. Quiero ver este dato. Aquí tenemos el alto, le voy a dar 240 o 225 para que me cubra el cuadro de texto código. Ahora vamos a ver cuántos datos son los que yo tengo en mi tabla. ¿Se fijaron cuántos datos tengo? Fíjense bien, aquí declaro las columnas, son 6. ¿Cuántas agregamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tienen que ser 7. ¿Dónde las declaro? Vamos a ver. ¿Dónde las declaro? Las declaro acá. Ahora es el alto. Vamos a ver si todavía se ve la línea. Guardo. Y ejecuto. Va, mire, todavía se alcanza a ver esta parte de lo de abajo. Porque con una información que yo coloqué aquí, le dije que hasta que le dé editar, que me muestre lo que está abajo. Voy a seguir modificándolo. Voy a seguirlo modificando. Fíjense bien. Aquí tengo el código. Le doy parar. Vale, observo. Tengo esto y ahora me voy a dónde. Voy a abrir todo el código. 225, 220. Ok, lo guardo. Lo ejecuto. Ya no se me ve nada aquí. Miren. Estoy cambiando el height, que es el alto. Y ahora cuando yo le doy a editar, me va a mostrar la siguiente parte de mi formulario. Como no he seleccionado ningún código, no puede ser menor a 1. Entonces, editar. Y ahora sí me aparece esto. ¿De acuerdo? ¿Qué código tengo acá en modificar? Ok, le doy clic a modificar porque ya agregué el código. Aquí estamos. Miren. Estoy declarando la variable fill y estoy declarando la variable línea. La fila la declaro como un objeto y la línea como un valor entero. Luego digo valor a buscar igual me, o sea, mi txt código. Seleccione la fila que va a ser igual a la hoja donde dice asignatura. Desde el rango B, fíjense bien, desde el rango B hasta la B. ¿Por qué? Porque solo va a buscar mi dato acá. ¿Sí? Solo va a buscar ahí, no va a ir a buscar a otro lado. Y ahí tenemos lo que es el código. Luego lo selecciona el rango, va a encontrar el valor a buscar, va a buscar todos los valores enteros, que va a ser la línea igual a la fila, que es esta, y luego dice rango C, cuando esté estudiando, D, E, F, G, H. ¿Cuáles son? Miren, H hacia atrás, ¿de acuerdo? Y este es el botón para agregar lo que es el formulario. Bien, aquí está. Quiere decir que mi formulario tiene. Mi formulario tiene este. Estos dos y tiene.
el último, ¿verdad? Que es modificar. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para aprender ese lenguaje? Hay que leer bastante. Hay que conocer Visual Basic. ¿Aprendieron a agregar un código? ¿Aprendieron a agregar un botón, perdón? Según el contenido, voy a abrir este formulario ejemplo. ¿Se fijaron que hicimos este, verdad? ¿Cómo agregamos un botón? Le damos clic, lo arrastramos, le colocamos un nombre, ¿ya? Y sería limpiar. Limpiar. Yo le doy doble clic y me aparece el código. Mira. Pero si no, le doy clic derecho y veo las propiedades. ¿Cómo se llama ese botón ahorita? ¿Cómo se llama ese botón? Ahorita creo que no le hemos puesto el código todavía. Sí aparece como limpiar, pero no lo hemos agregado. ¿Pero cómo se llama el botón ahorita? Command Button 2. Así se llama, Command Button 2. Entonces aquí, para que ustedes lleven una secuencia de los nombres de botones, ¿cuántos botones tenemos ahí? Tenemos agregar, salir, limpiar. Agreguémosle CMD, si ustedes quieren, ¿verdad? O le agreguen ustedes CMD de comando, seguido del nombre que lleva el botón. Entonces a este le vamos a agregar CMD, limpiar, ¿verdad? Y así se llama este botón. A la hora que lo vayamos a trabajar, vamos a ejecutar un método, un evento, dentro de este botón. Miren cómo se va a llamar. Ah, miren. ¿Cómo se llama? CMD limpiar. Entonces, a la hora de darle yo clic, lo mando a ejecutar una serie de instrucciones. Y eso es la programación que vamos a hacer. En la siguiente clase, en la plataforma, hay una línea de texto. Yo quisiera que para que le vayan hallando a esto, que por favor vean la plataforma, conozcan medio esos códigos, ¿de acuerdo? Para que podamos ir entendiendo el lenguaje de Visual Basic o las instrucciones que uno le va aplicando a cada objeto. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Así es de que yo sé de que este punto de Visual Basic cuesta más que lo que ustedes han estado viendo en Excel. Don Carlos, Flor, Alba, cuesta más. Totalmente. Así es. Entonces, aquí ya entramos a programar un lenguaje. Y qué bueno, porque yo les decía también en la clase de ayer que programamos por medio de objetos. ¿Sí? En la del viernes. Perdón, en la del viernes. Ya ves, siempre me equivoco con la clase de ayer. En la del viernes. Programamos y configuramos los eventos. No lo hacemos así como aparecen aquí, miren, para ir cerrando. Yo les vuelvo a mostrar esto. Pues miren, esto lo ejecuta cuando yo le doy clic a este botón. Comienza a aparecerme esto, miren. Y vamos a ver si comenzamos así deductivamente mañana, con un pequeño ejercicio y no con esos códigos que tenemos ahí. Porque para que yo, por ejemplo, le haya agregado los códigos, veamos, tuve que hacer esto. Tuve que codificar los botones antes, ¿verdad? Tuve que codificarlos y saber qué es lo que quería hacer en mi hoja de Excel. Miren, tenía que decirle yo qué es lo que tiene que hacer cada botón para programar este formulario, ¿de acuerdo? Así es de que yo sé que algunos de ustedes también han de decir, no, esto ya no es para mí, esto es un poquito más difícil ya. Y programar
es como aprender inglés desde cero. Ya, así es que los estoy animando. Los estoy animando. Algo por ahí va la cosa. Y les estoy invitando a que no desmayen. Si gustan, esta línea de código que yo he hecho, se lo voy a mandar en el grupo, así como archivo TXT. TXT es porque lo grabé en el blog de notas. Si se los copio y se los pego en Word, le va a aparecer, ¿con qué extensión? Punto .doc o .docx, dependiendo de la versión. Así es, punto .docs, con X al final, dependiendo de la versión. Si gustan, se los pego ahí y le tomo una captura al formulario que les mostré, que es esto. Y si se animan ustedes, por ejemplo, a este, miren, si se animan digitarle los códigos a este formulario, permítanme, a este se los envío. ¿Le parece? O iniciamos mejor así con pequeños ejercicios. Mándelo, vamos a intentar. Bueno, de mi parte. Excelente. ¿Los demás? Pues yo uno veo un poquito complicado. No sé si lo voy a lograr hacer. ¿Flor? Bueno, yo creo que Axel igual se nos retiró, se desconectó, ¿verdad? Se decepcionó. No, la verdad que cuesta. Miren, la verdad que yo hice este código y estaba terminando a las 12 y 10 de la noche, el día de ayer, para tenérselo listo. Y quiero un poquito de tiempo, programar. Así es de que espero primero Dios que nos veamos el día de mañana. Solo nos quedarían dos sesiones, pero les voy a agradecer. Yo sé que algunos trabajan y se conectan un poquito tarde, pero yo los estoy esperando ahí con las cámaras y con el micrófono. Y de repente tengo a alguien de inglés corporativo viendo si ya se conectó alguien. ¿De acuerdo? Así es de que espero primero Dios verlos el día de mañana. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí, de acuerdo. Vamos a tratar. Pasen buenas tardes. Vamos a tratar. Buenas tardes. Ok. Buenas tardes, Lin. Un gusto. Buenas tardes. Un gusto, don Carlos.